Con mucha ilusión, la película se empezó a fraguar en la cabeza de este joven de 22 años, estudiante de comunicación audiovisual. En un primer momento era casi un proyecto familiar, entre amigos, para luego transformarse en algo mucho más serio. Surgieron pues básicamente dos ideas, que era una con una trama fantástica, que es por donde lo estamos llevando, y luego una pues más real, más humanizada, por así decirlo. Y pues nada, pensé que esas dos ideas podían ir de la mano, eran dos ideas totalmente distintas, y decidí eso, juntarlas y ver qué podía salir de ahí. El pasado 1 de agosto el equipo se volvía a poner manos a la obra para continuar con el trabajo realizado durante el verano anterior. Con respecto al año pasado, yo creo que hay mucha mejoría, hay un año más de experiencia, la gente, todos hemos aprendido mucho, ya no solo del año pasado, sino durante este año, y se está notando y la peli lo va a agradecer mucho. Un rodaje que está siendo muy complicado. No grabamos como se debería grabar, sino en función de la luz, sino que grabamos por disponibilidad de actores y más temas de producción, que es un poco lo que, pues hay localizaciones que en vez de grabarlas todas del tirón, se tienen que partir en 4 días distintos y muy separados en el tiempo, entonces eso dificulta todavía más la labor de la gente de vestuario, de maquillaje, de la script, porque tienes que coordinar cosas muy distintas. La película cuenta la historia de Eva, una joven que tras pasar 10 años en un internado, regresa al hogar para liberar a su hermana de sus crueles padres. Es una persona con mucho carácter, que tiene las cosas muy claras y que tiene un objetivo muy claro que va a intentar cumplir a pesar de que en su camino se crucen acontecimientos que se lo impidan. La película cuenta con un importante equipo artístico, algunos con una destacada trayectoria profesional que también se han sumado a este proyecto. Hay mucho talento. Temos aí a Simón Vázquez, que ten moi claro o que quere e como o quere, e cando eu empecé a min tamén me apoyaron, e creo que a xente como Simón e todo o seu equipo pois precisa de que nestes momentos é cando hai que estar. O meu personaxe é Daniel, é un rapaz ten os seus medos, ten as súas ilusións e atópase pois cunha persoa ca que non se espera atopar. Esa persoa coñece a de fai anos e bueno, vai entrar nunha voráxine nun mundo que non sei se está preparado para el e que en varios momentos da historia pois por esa persoa coa que se atopa pois vai a seguir adiante, pero moitas veces con moitísimas dudas. Mañana se apagarán ya las cámaras, las mismas que se encendían hace 23 días para rodar aproximadamente 50 minutos de película. Ah, vale, perfecto.